besos y dos más. Hoy estamos en la provincia de Peravia y es que vamos a disfrutar de un hermoso balneario, Las Yayitas. Ando hoy con Iván Asensio en Instagram como Ida Vera Tul. El hombre que me lleva a conocer esos lugares maravillosos que usted también debe visitar. Hoy estamos en la provincia de Peravia, ya hicimos una parada técnica, disfrutamos del rico mango de esta provincia maravillosa, Baní, la capital del mango. Estamos ya rumbo a Las Yayitas de Baní. Carolina, ven que te voy a mostrar algo espectacular. Vamos a hacerle, quiero verlo todo. Lleva. No hay nada que me haga más feliz que estar rodeado de la naturaleza. Vamos a ver este charco, el primero de esa aventura. ¡Qué bello! Emocionada, enamorada. Me quiero bañar en este charco y en este en todo. Seguimos ahora hacia La Yayita en un trayecto hermoso. Aquí ven, estamos ya, bienvenida al Recodo. Valoremos nuestra cultura, museo multicultural. Vamos a ver, vamos a seguir rumbo a Las Yayitas. Vamos específicamente por el Recodo. Bueno, señores, ahora sí, señores. Iván, cuéntanos de este trayecto. Ahora vamos a pasar río y un camino medio malito. Ya saben, vehículo todoterreno para la ocasión, en este caso, La Yayita. Veamos. Nada, miren los ríos que hay que cruzar para llegar a Las Yayitas. Ya ustedes saben, vehículo 4x4 para ese trayecto maravilloso del cual estoy ya enamorada. Miren esto, señores. Llegamos a Las Yayitas. Luego de recorrer varios kilómetros,
Entre Río, como ustedes vieron en el camino, pasamos por la comunidad de Recodo, entre otras, llegamos a Las Tetitas. Señores, después que hicimos el recorrido, aquí en Las Yayitas nos han preparado, don Arsenio, una comida más sabrosa. Yo estoy mala. Iván está malo también. Iván, una bichuelita cocinada aquí con una chuletica. Pero el aguacate no podía faltar con cebollita. Nos sentimos como príncipes y princesas. Qué comunidad tan maravillosa, gente tan cálida y que vive del turismo, de las visitas que usted pueda hacer y apoyar esa comunidad. Comenzamos a descender hasta lo que son Las Yayitas de Baní. Disfrutamos de su pintoresco pueblo y ahora seguimos familiando. Vamos ya. Don, pero, ay, mulito, yo peso mucho. Un brazo de poder en cada cucharada, vino la puerta. Ay, señores, esto solamente fue para tirarme una foto, Solamente para esto, qué experiencia tan maravillosa. Estamos en Las Yayitas de Baní, emocionados con tantas cosas hermosas, plena naturaleza, y vamos a disfrutar de ese balneario maravilloso que ustedes deben conocer. Y por supuesto, a través de Turifamilia, se lo mostraremos. Bajamos y ahora vamos a subir. Por ejemplo, estos son uno de los destinos que yo no traería a mis hijos. Porque, por ejemplo, de 4 años no va a querer caminar, tendría que cargarlo. Entonces, yo no lo traería. Ahora sí. Seguimos descendiendo porque vamos rumbo al balneario Las Yayitas en la provincia de Peravia. Miren el trayecto. Ahora vamos a subir, así que ya ustedes saben. Cara de alegría cuando estoy haciendo turismo interno. De verdad que lo disfruto porque qué maravilloso es nuestro país. República Dominicana lo tiene todo. Todo y mucho más. Estamos rumbo a Las Yayitas en la provincia de Peravia. Emocionada porque ya desde aquí puedo ver Las Yayitas. Me voy a ver. ¡Espectacular! ¡Muéstrasela, Iván! ¡Muéstrasela! ¡Llegamos a
Oye, y después de darme ese rico baño en las yayitas, qué cosa más hermosa. Seguimos ahora hasta otro balneario, porque son muchos. Miren, señores, miren, miren. Con tenis cómodo para subir, bajar, hacer senderismo. Aquí vamos subiendo, subiendo. Miren por dónde vamos a subir. A mí siempre me ha parecido espectacular. ¿Y a ti? Déjalo para después, como que tú dices, Iván. Que lo dejen para después. Señores, hagan turismo interno, no se van a arrepentir. Estamos llegando al segundo charco. Aquí vamos. Me ha gustado mucho que en cada recorrido no tirar basura, señores. Eso es así. Vamos a cuidar nuestros recursos naturales. Ese sonido del agua, llena de felicidad mi vida. ¡Oh, Dios! Si esto no es simplemente maravilloso, díganmelo ustedes. Oigan ese sonido del agua. Maravilloso, las yayitas, que en la provincia de Peravia será hasta nuestra próxima aventura. Seguimos Turifamilia.